Hace poco más de un mes que en fiestas se hablaba de Olga Moreno. También en portadas de revistas como la que protagonizó en Lecturas. Sin embargo, Olga no habló de ninguna de las polémicas en las que se le involucraba. Así, la ganadora de Supervivientes lleva unos meses alejada del foco mediático. Se hablaron muchas cosas de ella y de personas de su alrededor, pero Olga Moreno nunca ha contestado al respecto. Y la mayor duda sobre su vida, ahora mismo se encuentra en Agustín Etienne. ¿Cómo seguirá la pareja después de que Olga haya optado por un camino más alejado de los medios de comunicación siendo él representante? ¿Y al final vive en Málaga o en Madrid? Así es la relación actual entre Olga Moreno y Agustín Etienne. Como decíamos, hace mucho que no se la ve en un medio de comunicación ni se habla de ella. En parte también porque estaba ligada a Mediaset, y fue una de las vetadas en la lista de Alessandro Seilen. Sin embargo, ¿cómo prosigue su relación con su representante? Pues bien, según todo lo que podemos ver a través de las redes sociales de Olga, ambos están muy bien y contentos. Olga Moreno no pierde oportunidad de publicar en su Instagram sus planes, a dónde va, con quién come y, sobre todo, lo bien que le trata a su chico. Hace una semana, Olga Moreno publicaba su último post en el que posaba comiendo con los primeros rayos de la primavera anticipada. En dichas fotos no salía Agustín Etienne, pero ella sí hacía referencia a él en su pie de foto. La mejor receta, mi chico favorito en mi restaurante preferido. Feliz domingo a todos, escribía. En otro selfie con él ponía eres como un viernes. Así, la diseñadora muestra su relación y zanja cualquier tipo de rumor que pueda haber sobre su pareja. A los dos se les ve mejor que nunca, según lo que publica ella en sus redes sociales. Las últimas polémicas de Olga Moreno. Como decíamos, no hace tanto, en fiesta hablaron de ella. Se decía que Olga estaba como loca por venir a vivir a Madrid y volver a la televisión. Sin embargo, ya ha pasado un tiempo y por lo que se sabe, Olga sigue viviendo en Málaga. Aunque de vez en cuando haga viajes a Madrid para ver a su chico, pues Agustín, debido a su trabajo, vive en la capital. Esta supuesta decisión que Olga había tomado fue muy comentada porque tendría que cambiar a su hija Lola de colegio. Y además, la apartaría de su otra familia como son Antonio David, Rocío y David Flores. Otros dijeron que esperaría al verano a que Lola acabara el curso en el que estaba. Sin embargo, no hay nuevas noticias más allá de que ella sigue viviendo en Málaga por el momento. Otra de las cosas de las que se habló mucho era de que Olga, supuestamente, le había sido infiel a Antonio David. Y de ahí se había originado el motivo de enfado de Rocío Flores con ella. No obstante, fue Rocío quien habló a través de stories de este tema, desmintiendo la información de la revista Lecturas y anunciando medidas legales.